Hoy andamos en el río Wehar. Wehar. Hicimos una trochita corta. Debe ser dura cuando está lloviendo, pero por el momento está seca y me pareció fácil. Vale, no, que se cae. Y llegamos a este paraíso. Que no podría faltar la fotito. Vale, lo consigo. Hoy vamos caminando por un sendero entre las fincas. Ya les muestro. Entre las fincas de El Wehar. Allá va Malevo. Guanahuey Pisano. Cambuco. Es un árbol enorme. Genial. Vamos de caminata de senderismo buscando los pozos del río Wehar. Deberíamos de llevar guía, pero como en La Guajira. Nuestro guía es Malevo. Llegamos a la finca y no hay guías. Todos los chicos estudian, entonces que no hay guías. Pero que si somos arriesgados, si lo hacemos solo, pues la respuesta es vamos solos a la aventura. Mejor, porque nos economizamos el guía. Igual cobran un seguro de 15 barritas. La verdad, el río vale la pena, la estadía vale la pena, los 15.000, porque pues tiene uno derecho a este sendero y a los pozos que hay en el río. Aparte, pues a dejar la moto, las cosas, todo, pues me parece económico. Y seguimos conociendo las tierras del Meta. Al otro lado es el... Uy, dice Dios mío. Al otro lado es el... Es el Huila, al otro lado de la cordillera. Pero creo que no lo vamos a hacer porque... Creo que nos vamos a devolver porque no traje herramientas, no tengo cómo despincharme. Y es que es muy dura la trocha. Sería bueno para hacerla en grupo con los amigos. Pero por el momento hasta aquí llego por este lado del Meta. Nos acuerda mucho el Putumayo. En Hornoyaco, en Putumayo. Es similar. Un sendero similar y bueno. Vamos a ver qué hay por ahí. Y llegamos a otro lugar de este sendero del Wehar. Malevo ha picado de las hormigas, porque hay mucha hormiga trabajada, ¿verdad? Y nosotros estamos felices de esta agua limpia. Y de que está en realidad solo para nosotros dos, porque no hay nadie, no nos hemos encontrado a nadie. Y hemos caminado, ¿qué decimos? 2 kilómetros, 1 kilómetro. Y totalmente solo. Me encanta que está bien señalizado
el sendero, entonces pues uno va pasando por entre las fincas, me imagino que son fincas de las personas de por acá, y vamos metiéndonos en los charquitos. Está muy bacano. Esto es el río Güejar en el Meta. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, sí, señor. Ahí dando una vuelta por estas tierras tan hermosas, man. Sí. En moto. No se puede meter la moto. A ver, en los cuales cada llegan todas las personas y entonces son asociados. Entonces, en cualquiera de los estaderos les va a mostrar los cinco sitios. Yo creo que las cascadas, pozo escondido, creo que se le dice, ya el jacuzzi, las piscinas y Pozo Azul frente allá donde llegar. Entonces, ahí si usted llega allá, pues allá le ofrecen lo mismo, le ofrecen. Sí, posada, le ofrecen restaurante. No está mal, no está haciendo, no está dejando hacer la grabación. Lo que pasa es que por lo menos aquí pues somos más humildes. No, pero piezas y todo, pues es más sencillito. Es madera y todo eso. Entonces pues es más cómodo. Ya sí. Es más caro. Y podemos la acampada 25. ¿Una acampada? ¿En qué? ¿En cabaña o en una carpa? Yo traigo mi moto, es mi casa. Entonces yo traigo todo, mi carpa, todo en mi moto. Ah, le cobran 25, pero solamente para que posen ahí. Ustedes, aquí se cobra. Al sitio. Aquí se cobra 10. Por ejemplo, si ustedes llegan acá, ahí está el techo de la zona de camping, entonces ustedes instalan ahí. ¿Y cómo se llega? O sea, ¿cómo llegamos a Guadalito? ¿Volver por la misma ruta o por aquí uno puede ir? Ahí en la carretera. Si ya no quieren pasarse por el río, entonces hay carretera. Pero creo que es más lejito. ¡Maleo! Porque acá está el estadero, aquí donde le ofrecen todo lo que quieran, la cerosa y todo. Ya pues tocaba conocer un poco más todo este sitio. Sí, entonces o sea, la persona llega donde llega. Llegamos aquí llegan muchas allá y después llega, yo me quedo acá, pero... ¡Uy, malevo! Como es la primera entrada y eso, pues, viene a parquear la moto allá.
Yo le voy a pedir un favor, que me alfone y me esté echando vista aquí allá a la casa. Oye, que me alfone y me esté echando vista aquí a la casa. Lo voy a llevar a ellos porque de todas maneras, ellos para mí yo no los puedo dejar aquí pasar sin día. Entonces. Ya tuvimos ahí también cerveza y todo. Claro, todo lo que usted quiera. Los zapatos en adelante a cuatro. Sí. Los zapatos para cuando se quieren hacer pinos. Entonces se necesitan llevar unos zapatitos bien amarrados. Más encima de demás, unos pesados. Ay, también se les ofrece cuatrimoto. Se les un aparatito que acuerdas. Cuatrimoto, genial. ¿El año pasado? ¿Octubre, noviembre? Creo que esta no es. Ay, acá ya me puse a ¿qué más quiero yo? Piscina natural en el Guajar. Ya para nosotros. ¿Qué no se le pide a la vida de cumpleaños feliz? Joana, una lobo y yo tomando mi manito para refrescarme. ¡Ay, hay pescaditos! Espérame, grabamos. No, esta está mejor todavía que la de abajo. Cada vez vamos mejorando. Pozo. ¡Guau! ¡Wow! Esto se ve muy sabrosa. Lo que vine a buscar acá terminamos ya el recorrido, ¿cierto? Ya no hay aquí para arriba nada más, ninguna otra finca ni nada. Ahí para allá ya no hay cosas, sino solo más pequeño, más reducido, hasta más reducido. Ya más pequeño, sí. ¿Dónde nace? ¿Su merced sabe dónde nace este río? Sí, en la vereda que más arriba, que esa vereda casi todo es así. ¿La vereda? Vea pues, debe ser un lugar muy bonito. Hay túneles. Hermoso lugar. No, allá, eche para allá, eche para allá. Vale. Allá. Ay, qué tambor.
Tómale la cabeza. Las cascadas en el Huejar. Vamos a meternos un poquito en una mojadita. Hoy, 11 de marzo, salimos de este hermoso lugar. Allá se ve el avistamiento de monos. Es el ingreso al caño, donde están los pozos azules. Estamos rodeados de naturaleza. Lo volví a molestar. Empacando para Bogotá a votar por un presidente de mierda. No es consejo. ¿Cuál? No sabemos, pues, porque todos son la misma mierda. Maleo y con sed lista. Anoche se mojó un poquito.